que ocurrió en Haya fue que querían hacer fiesta clandestina. Como bien sabido por ustedes, eso está prohibido, la aglomeración de personas y la venta de bebidas alcohólicas. Y algunos ciudadanos, al parecer, tienen la confusión de que como esta provincia no está incluida en el decreto presidencial con la limitación de la circulación y el cierre de la ciudad temprano en el día, al parecer están confundidos y creen que se está permitido la aglomeración y el consumo, la venta de bebidas alcohólicas. Entonces, les exhortamos a los ciudadanos que eso está totalmente prohibido y aquellos que quieran incurrir en la violación van a tener las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas de frente. Al igual que es un conjunto de instituciones, el COBA, el Ministerio de Interior, Salud Pública y las demás autoridades que estamos enfrentando esos que están en violación al decreto presidencial.